este día quiero sonar la trompeta nuevamente de una manera certera. Todos los sábados, desde que comenzó la pandemia, lo he venido haciendo para que estemos advertidos. Y hoy, después de haber bregado ya mucho tiempo con este azote del coronavirus, quiero invitarles, hermanos, a que reflexionemos sobre la importancia, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, de estar listos. ¿Listos para qué? Primero, para enfrentar la nueva enfermedad internacional que la OMS está pronosticando, llamada ahora la enfermedad X. Esta enfermedad sigue apareciendo en la lista de enfermedades prioritarias, aparte del COVID-19, ahí en el website de la OMS. Independientemente de las especulaciones que circulan por el nombre, el caso es que el organismo mundial, rector de la salud, la tiene en la lista como una enfermedad desconocida que va a afectar de una manera severa a la humanidad. Y la única manera, hermanos, como podemos estar listos para enfrentar ese virus X, la única manera es haciendo cambios en nuestros hábitos alimenticios, de manera que nuestro sistema inmune esté más fuerte. Y cuando hablo, hermanos, de hacer cambios en nuestros hábitos alimenticios, me estoy refiriendo a ponerle atención a los consejos que Dios nos ha dado como pueblo en cuanto a la reforma pro salud. Tenemos, mis hermanos, que ya abstenernos de aquellos alimentos nocivos para la salud. Debemos ya dejar de consumir aquellos venenos como el café, el queso, las bebidas gaseosas, la carne y otros como las harinas blancas y el azúcar. El consumo de esos alimentos no ayudan en nada a tener un sistema inmune fuerte que pueda resistir los virus. Por algo Dios a nosotros como pueblo nos ha dado los libros del don profético, como son consejos para la salud, consejos sobre el régimen alimenticio, el libro La Temperancia, el Ministerio de Curación. Libros, mis hermanos, que nos enseñan cómo cuidar nuestro organismo. Creo que si ponemos atención ahora más que nunca a dichos consejos, estaremos listos para enfrentar la enfermedad X, llamada así ahora por la OMS. Pero otra manera de estar listos en estos tiempos de pandemias es para movernos de las ciudades grandes a vivir en lugares apartados en el campo, donde los contagios son menos comunes y los confinamientos no se dan y se goza de mejor salud. Pues así, hermanos, ha sido aconsejado por el espíritu de profecía. Se los pongo acá. Si los pobres que atestan hoy las ciudades encontrasen casas en el campo, podrían no solo ganarse la vida, sino recobrar la salud y gozar la felicidad que ahora desconocen. Rudo trabajo, vida sencilla, estricta economía y a menudo penalidades y privaciones es lo que les tocaría. Pero qué bendición sería para ellos dejar la ciudad con sus solicitaciones al mal, sus alborotos y sus crímenes, su miseria y su impureza, para saborear la tranquilidad, la paz y la pureza del campo. ¿Se dan cuenta, hermanos?
si queremos recobrar la salud y gozar de la felicidad que ahora desconocemos, el mejor lugar es vivir fuera de la ciudad, en el campo. Oyendo nosotros de los pronósticos de la enfermedad X, que todavía será peor, y conociendo ya nosotros lo que ha ocurrido en este tiempo atrás en las grandes ciudades, oh, mis hermanos, bueno es que también nos alistemos para hacer una transición. El Espíritu Santo le dio a la sierva del Señor Elena Guay estos consejos para que su pueblo remanente lo supiera y los pusiera por obra. Sigue diciendo ella en relación con esto de movernos fuera de la ciudad. Si a muchos de los que viven en las ciudades y que no tienen ni un metro cuadrado de hierba que pisar, y que año tras año no han mirado más que patios sucios y estrechos callejones, paredes de ladrillos y pavimentos y un cielo nublado de polvo y humo, se le llevara a algún distrito rural en medio de campos verdes, de bosques, collados y arroyos, bajo un cielo claro y con aire fresco y puro, casi les parecería estar en el paraíso. Apartados así del contacto de los hombres y de la dependencia de ellos, y alejados de los ejemplos, las costumbres y el bullicio corruptores del mundo, se acercarían más y más al corazón de la naturaleza. La presencia de Dios sería para ellos cada vez más real. Muchos aprenderían a depender de Él. Por medio de la naturaleza, oirían la voz de Dios hablar de paz y amor a su corazón. Y su mente, alma y cuerpo corresponderían al poder reconstituyente y vivificador. Esto está escrito en el libro de la ciudad del campo, revelado a la sierva del Señor por el Espíritu Santo, que es el que ha dado el don de profecía. Hermanos y hermanas, muchas veces nosotros no estamos preparados para hacer estos cambios, y a veces puede ser hasta chocante oír de estas cosas cuando ya nos hemos establecido en un lugar. Pero hemos visto lo que ha sucedido en las grandes ciudades. Hemos visto que los confinamientos se dan en las grandes ciudades, que la comida se escasea en las grandes ciudades. Por eso sigue diciendo la sierva de Dios, una vez y otra, el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen a sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde las casas no estén apiñadas unas al lado de otras y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Así, hermanos, la pandemia del coronavirus es una buena razón para estar listos y hacer este tipo de cambios. Pero si bien es cierto, el coronavirus o el virus X que pueda llegar son una buena razón para alistarnos de las maneras antes mencionadas, ustedes estarán de acuerdo conmigo en que para lo que debemos estar listos es para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Amén. Mis hermanos, debemos estar listos, porque estas cosas que miramos nos están diciendo: estoy por venir. Pero si ustedes ven en ese cuadro que está ahí en la pantalla, también nosotros, hermanos, debemos alistarnos, porque como resultado de estas pandemias y de otras calamidades que van a venir, también se van a enforzar leyes. Leyes como
la ley dominical, por ejemplo, con la cual cada uno de nosotros se va a enfrentar. Hermanos y hermanas, estamos acercándonos ahora más que nunca a la venida de nuestro Señor y debemos alistarnos para encontrarnos con Él. Es el mismo Salvador quien nos lo dice allí en Mateo 24, verso 7. Leámoslo, por favor. Mateo 24, versículo 7. El Señor dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá, ¿qué cosa? Pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero vean lo que sigue diciendo en el contexto de señales como las pestes que mencionó. Vean lo que dice versículos 32 y 33. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y miren cómo nos exhorta ahora a hacer lo siguiente, versículo 42 y 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y el 44 dice: por tanto también vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La exhortación del Señor es a que velemos. ¿Qué significa velar? Estar vigilantes, ¿no es cierto? Estar despiertos, estar espiritualmente listos, preparados, porque Jesús va a venir muy pronto. Oh, mis hermanos, este no es el tiempo para que nosotros sigamos dormidos. Este no es el tiempo, hermanos, para que sigamos indiferentes. Este es el tiempo para estar como el padre de familia del versículo 43. Miren ustedes, verso 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. De manera, mis hermanos, que el Señor aquí nos está diciendo que hay que estar listos, porque Él va a venir de una manera inesperada, así como el ladrón se mete a una casa y uno no sabe cuándo puede meterse. Así dice Jesús: mi venida también va a ser inesperada. Hermanos, la venida del Señor es inminente, pues la señal tan pavorosa del coronavirus nunca la habíamos visto. Y esa venida inesperada, el Señor la ilustró tan bien con la figura del ladrón que le pareció repetirla en el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 3. Apocalipsis, capítulo 3, verso 3. Dice la Escritura: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré
sobre ti. Así nosotros vemos, hermanos, que aunque aquí se está refiriendo a una visitación divina más inmediata, cualquier venida de Jesús dice que será inesperada para los que no se arrepienten y no velan. De manera que bueno es que nosotros nos pongamos vigilantes. Porque, hermanos, no somos exentos de que estas cosas también toquen nuestros cuerpos. Necesitamos estar tomados de la mano del Señor. Miren, hablando de esto, de estar vigilantes, de estar despiertos en estos tiempos, miren lo que dice la sierva del Señor, Elena White. Ahora debemos vigilarnos a nosotros mismos. Se nos han dirigido advertencias. No podemos ver el cumplimiento de las predicciones de Cristo contenidas en el capítulo 21 de Lucas. Ya las vamos a ver. ¿Cuántos, dice, son los que estudian las palabras del Señor? ¿Cuántos hay que se engañan a sí mismos y se privan de las bendiciones reservadas a los que creen y obedecen? El tiempo de gracia se prolonga todavía. Y se nos ofrece la posibilidad de apropiarnos de la esperanza que el Evangelio nos presenta. Arrepintámonos, convirtámonos y abandonemos nuestros pecados para que sean borrados. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Y aquí comenzó a citar ya las palabras de Lucas 21. Mirad también, dice, por vosotros mismos, dice el Señor, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿No prestaremos atención a las advertencias de Cristo? ¿No nos arrepentiremos sinceramente mientras que la dulce voz de la misericordia se deja oír todavía? Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 214 a la 215. Mis hermanos, el Señor me puso en mi corazón decirles a todos en este día: alistémonos para la venida del Señor. Alistémonos. Esta pandemia está diciéndonos a gritos: Jesús viene pronto. Mi pueblo no está listo. A mi pueblo esta pandemia lo ha agarrado desprevenido, lo ha agarrado de una manera inesperada, y de la misma manera lo puede agarrar la venida del Señor. Por eso dice: no prestaremos atención a las advertencias de Cristo. Hermano, de aquí en adelante, propongámonos vivir de una manera más sabia delante del Señor. Propongámonos de aquí en adelante, hermanos, redimir el tiempo, porque como dice Pablo, los días son malos. Hay que vivir, hermanos, como aquel siervo fiel y prudente de la parábola, y no como aquel siervo malo. Vamos otra vez a Mateo 24 para que miremos en el contexto de la venida del Señor esa parábola. Mateo 24, versículo 45 al 51. Dice la Escritura: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarde en venir,
y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ojalá, mis hermanos, que nosotros no seamos como este siervo malo que dice: mi señor tarde en venir. Siempre ha habido señales. Y esta pandemia va a pasar y todo va a volver a la normalidad. Y por lo tanto, será nada más otro escándalo de la gente. Mi señor tarde en venir. Así que yo puedo seguir comiendo y bebiendo como siempre he comido, sin darme la tarea de conocer los principios de la reforma pro salud. Ah, hermanos, si ustedes han notado, tanto en Lucas como en Mateo, el Señor siempre está relacionando el asunto de la comida de cara a su venida. No los agarre, dice, en glotonería, dice. Una de las señales, hermanos, de que Cristo viene pronto es la glotonería en la cual muchas veces nosotros caemos. Aquí el siervo malo dice: mi señor tarde en venir, y comenzó a comer y beber. Hermanos y hermanas, no vivamos nosotros como ese siervo malo, diciendo: mi señor tarde en venir. ¿Cuándo es que nosotros decimos: mi señor tarde en venir? Cuando nosotros vivimos, hermanos, de una manera mediocre la vida espiritual. Cuando nosotros vivimos como los mundanos que no conocen a Dios. Como los mundanos que no conocen a Dios, nos vestimos, conversamos, actuamos. Somos una cosa el sábado y otra cosa en la semana. Cuando nosotros actuamos así, hermanos, nosotros somos como el siervo malo. Y estamos diciendo: mi señor tarde en venir. Ah, cómo me gustaría, hermanos, que nosotros de ahora en adelante de verdad tomáramos más en serio nuestra salvación. Miren, si nosotros somos de aquellos que solo guardamos el sábado por la mañana, pero en la tarde ya andamos en otras cosas. Antes que el sol se oculte, ya hemos andado en las tiendas comprando, y hemos andado en otras cosas seculares, haciendo cosas que no tienen nada que ver con la santidad. Venimos el sábado en la mañana, adoramos, pero en la tarde, como que ya no fuera sábado. Si nosotros, hermanos, somos de esos que todavía actúan así, bueno sería que hoy paráramos de actuar de esa manera y nos pongamos ya más serios en respetar el día santo del Señor. Bueno sería, mis hermanos, que le demos la santidad a la observancia del sábado, porque si nosotros seguimos actuando así, somos como el siervo malo que dice: mi Señor tarde en venir. Todavía el viernes a la puesta del sol, yo todavía ando en las tiendas comprando. No tengo ese temor. Oh, mis hermanos, hay que cambiar eso. No seamos como el siervo malo. Pongámonos a cuentas con Dios, mis hermanos. Miren, hay una amonestación en esta parábola también para los pastores. Porque dice que el siervo prudente le da el alimento, dice, a su tiempo, a los de la casa. Y esto no es otro que el ministro. El ministro, el pastor, que debe darle a la iglesia el alimento que necesita y no el alimento que la iglesia quiera. Hermanos, está aquí una amonestación para los pastores a que dejemos de predicar los sermones solo de amor, de prosperidad y de misericordia y de perdón, y que también prediquemos de santidad, de amonestación, de abandono del pecado, de hacer un cambio profundo en la vida. Ah, mis hermanos, este es el tiempo de que el
siervo fiel y prudente, le dé el alimento a su pueblo que necesita. Este es el tiempo de amonestar al pueblo para que busque al Señor de verdad. Porque, hermanos, sería fatal que el virus le caiga a un hermano de la verdad presente y muera sin preparación. Uno no sabe, hermanos, anda en la calle. En estos días yo he hablado con algunos hermanos, ¿y cómo te infectaste? Pues no sé. Hermanos y hermanas, es necesario estar a cuentas con el Señor. Uno nunca sabe. Dos cosas pueden pasar: o Cristo viene y no nos haya preparados, o la muerte nos sorprende y no estamos preparados. Así que es necesario que el siervo fiel y prudente también le diga al pueblo, le haga ver, le haga sentir, le haga un llamado a hacer una reforma en su vida. Ahora yo te pregunto, mi hermano, te pregunto y contéstate tú mismo: ¿estás tú listo para encontrarte con tu Señor? ¿Estás tú listo para que si la muerte te sorprendiera en un accidente de tránsito, en una enfermedad mortal, estás tú listo? Oh, cuán importante es saber dar una respuesta correcta a esto. Hermanos, hay que preguntarnos si estamos listos para recibir al Señor en las nubes. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Somos de los que, a pesar de lo que está pasando, todavía somos arrogantes con el esposo, con la esposa, con la gente? ¿Somos de los que, a pesar de lo que está pasando, todavía seguimos orgullosos? No cedemos. Hermanos y hermanas, somos de los que todavía vivimos criticando los errores de otros y no nos queremos sacar la viga que tenemos en nuestro ojo. Ah, que Dios nos libre, hermanos, de todas estas debilidades. Y Dios nos puede liberar, ¿sí o no? Sí, nos puede liberar. Por otra parte, hermanos, el Señor nos amonesta en el contexto de las señales como la pandemia que estamos viviendo, a que no seamos necios como los antediluvianos, que aunque fueron advertidos y miraban la evidencia del juicio que estaba por caer, no quisieron entender. Vean lo que dice el Señor aquí mismo, Mateo 24, los versículos 37 al 39. Mateo 24, versículo 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. Noten, otra vez la comida. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué no entendieron? ¿Saben que hay veces cuando uno tiene la mente embotada del mucho alimento que a veces ingiere, no entiende, no discierne? Es más, si ahorita cuando termine el servicio nosotros decimos que vamos a continuar con otro mensaje, les aseguro que si nos damos a la tarea de comer hasta rebalsar, aquí nada vamos a entender, porque el cerebro está embotado. El Señor dice, estos antediluvianos, dice, estos se dedicaban a comer y a beber, y por lo tanto no entendieron, no discernieron, no pudieron percibir el mensaje. Hasta que vino el diluvio, dice, se lo llevó a todos. Pensamientos de ellos, hermanos, estaban tan embotados que dice Génesis que eran de continuo solamente ¿a qué?
al mal. Y ante las exhortaciones de Noé a que se prepararan, a que se alistaran, a que miraran las advertencias, oh, miren ellos lo que hicieron. Vea lo que el don profético dice. En el tiempo de Noé, los habitantes del mundo se burlaban de lo que llamaban los temores supersticiosos y presentimientos del predicador de la justicia. Se le denunciaba como un visionario fanático y alarmista. Mas como los días de Noé, dice Jesús, así será la venida del Hijo del Hombre. Los hombres rechazarán en nuestra época el solemne mensaje de amonestación como lo rechazaron en el tiempo de Noé. ¿Y por qué lo rechazaron? Porque como ya leímos, vivían solo para complacer sus gustos en la alimentación y también para complacer sus placeres sexuales, pues se casaban y se daban en casamiento solamente por satisfacer esos placeres. Pero miren ustedes, ante la advertencia que Noé les daba, lo único que recibía de parte de ellos era el sobrenombre de que él era un fanático y un alarmista. No se dice lo mismo hoy. No se dice lo mismo hoy de los predicadores que advertimos al pueblo en estos días de pandemia. Muchos dicen, porque alarman a la gente. Háblenle de amor a la gente. Denle seguridad a la gente. ¿Por qué no predican de amor? Ah, mire, mire esta declaración que le pongo acá. Hay un elemento llamado amor que nos enseña a alabar y halagar a nuestros semejantes y a no decirles fielmente el peligro que corren y a no amonestarlos y aconsejarlos para su bien. Ese amor no proviene del cielo. Nuestras palabras y acciones deberían ser serias y fervientes, especialmente ante los que descuidan la salvación de su alma. Si nos unimos con ellos en liviandad, vulgaridad y búsqueda de placer, o en cualquier hecho que desplace la seriedad de la mente, les estamos diciendo constantemente con nuestro ejemplo: paz, paz, no os perturbéis, no hay razón para que os alarméis. Esto es como decirle al pecador: todo te saldrá bien. Río Angel, 8 de enero de 1884. Pero noten ustedes, voy para atrás, dice que ese es un elemento llamado amor, pero que no viene del cielo. El estar solamente, pues, como dicen, sobándole la espalda a los hermanitos con los mensajes que se les predica. El tiempo en que vivimos, pregunto, ¿es para despertar, sí o no? Es para que el pueblo esté despierto. Si no se reprende con la palabra al pueblo, si no se le hace ver al pueblo con la palabra su condición, el ser humano sigue en su rebelión. Ah, hermanos, esa forma de predicar, de solo querer oír sermones de amor o de querer predicar sermones de amor, hermanos, como esto está ocurriendo en algunos pastores, y especialmente en líderes, líderes. Mire lo que la sierva del Señor les dice en amonestación. Si los dirigentes de nuestras asociaciones no aceptan ahora el mensaje que Dios les envía, ni entran en acción, las iglesias sufrirán una gran pérdida. Si al ver venir la espada, el atalaya toca la trompeta con sonido certero, las filas del pueblo harán repercutir la advertencia y todos tendrán oportunidad de prepararse para el conflicto. Pero con demasiada frecuencia, el caudillo ha estado vacilando y pareciendo decir: no nos apresuremos demasiado, puede haber un error, debemos tener cuidado de no provocar una falsa alarma. La misma vacilación e incertidumbre de su parte clama paz y seguridad, como dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:3. No os excitéis, dicen los pastores, algunos. No os alarméis.
Se le da a esta cuestión de la enmienda religiosa más importancia de la que tiene. Esta agitación se apagará. En esta forma, dice, se niega virtualmente el mensaje enviado por Dios, y la amonestación que estaba destinada a despertar la iglesia no realiza su obra. La trompeta de la atalaya no emite un toque certero y el pueblo no se prepara para la batalla. Tenga el centinela cuidado, no sea que por su vacilación y demora deje que las almas perezcan y se le haga responsable de la sangre de ellas. Testimonios para la iglesia, tomo 5, páginas 669. Nosotros, mis hermanos, hemos visto cómo en estos últimos días el ecumenismo ha cobrado fuerza. Y ya antes que llegara la pandemia, mirábamos al hijo de perdición, al hijo de pecado, al Papa. Lo mirábamos congratulándose de restableciendo buenas relaciones con las grandes iglesias evangélicas. Ah, mis hermanos, porque la agenda de la ley dominical está bien, pero bien armada, de manera que él va a necesitar de que todas las iglesias que ya guardan el domingo le apoyen esa agenda. Y nosotros deberíamos de ver en todo esto, mis hermanos, una advertencia. Y deberíamos, como tal, también predicarlo para que los hermanos de las iglesias evangélicas puedan ver el peligro en el cual los van a llevar sus pastores que dirigen esas iglesias guardadoras del domingo. Nuestros hermanos pentecostales, metodistas, bautistas, católicos, deberían de ver el peligro de imponer una ley dominical bajo el nombre de el Día de la Familia. Eso va a atentar contra la libertad religiosa. Y por lo tanto, mis hermanos, cuando se imponga el domingo por decreto como día de guardar, será la marca de la bestia, y debemos, por lo tanto, desde ya cerrar filas en torno a Jesucristo y su verdad, y en su día santo de reposo, el santo sábado. Deberíamos, mis hermanos, nosotros buscar la manera de que no recibamos para nada la marca de la bestia y advertir al mundo también. Dice el don profético: mientras que por su actitud el mundo protestante hace concesiones a Roma, despertémonos y comprendamos la situación y consideremos la verdadera orientación de la contienda que nos espera. Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética y procuremos despertar el espíritu del verdadero protestantismo, haciendo sentir al mundo el valor de los privilegios de la libertad religiosa que se han disfrutado durante tanto tiempo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 670. Pero, hermanos, mientras nosotros alzamos la voz, mientras nosotros advertimos, debemos hacer todos los días preparativos para lo que viene, de la misma manera como lo hizo Noé. ¿Qué dice la Biblia acerca de los preparativos que hizo Noé para lo que vendría? Vamos a leer Hebreos 11, versículo 7. Hebreos 11, verso 7, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué hizo Noé, hermanos, cuando fue advertido? Noten lo que dice
que preparó el arca en que su casa se salvase. Así nosotros, mis hermanos, tenemos que igual prepararnos para la crisis. Preparar nosotros, hermanos, el arca, el refugio donde busquemos esa salvación con nuestra familia. Los juicios de Dios, ¿a dónde van a caer, hermanos? En las ciudades. Por eso la sierva del Señor dice: vivan afuera de las ciudades, porque los juicios de Dios caerán en ellas. Hagan afuera de las ciudades su arca, su refugio, donde puedan salvarse con su familia. Oh, hermano, ¿desde cuándo tenemos estos consejos? Así que hay que hacer preparativos, hay que alistarnos. Dice la sierva del Señor, Ellen White: los cristianos, dice, deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora. Y deben hacerlo estudiando diligentemente, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Hermanos, este es el tiempo de estudiar la Biblia y vivir lo que uno estudia. Este es el tiempo de estudiar la Biblia y de aplicar lo que estudia uno en la vida práctica. Dice: los tremendos y eternos resultados que están en juego exigen de nosotros algo más que una religión imaginaria de palabras y formas que mantenga la verdad en el atrio exterior. Dios pide un reavivamiento y una reforma. ¿Qué pide Dios? Un reavivamiento y una reforma. Profetas y Reyes, página 461. ¡Ah, qué tremendo esto! Dice que se necesita una religión más que imaginaria, donde nos, que no sea solamente con palabras y formas, y donde la verdad está en el atrio exterior, sino que está en el lugar santísimo. Es decir, en nuestra mente. Aquí, hermanos, en la mente, Dios se comunica con nosotros. Y esto tiene que estar limpio. Esto tiene que estar puro. Él dice que ha escrito en nuestra mente, ¿qué cosa? Su santa ley. Así que esto es una especie, hermanos, de lugar santísimo. Porque aquí está escrita la santa ley de Dios. Y la verdad tiene que estar en la mente, para amarla, para vivirla, para obedecerla, para practicarla. Ya no más una religión teórica, ya no más una religión formal. Reavivamiento y reforma es lo que necesitamos nosotros. Sigue diciendo el don de profecía: una gran crisis aguarda al pueblo de Dios, una crisis aguarda al mundo. La lucha más portentosa de todas las edades está por producirse. ¿Estamos listos para la crisis? ¿Hemos cumplido fielmente el deber que Dios nos ha confiado de advertir al pueblo acerca del peligro que le espera? Preguntas y preguntas, hermanos, para reflexionar. Joel Testimonios, tomo 2, página 318. ¿Estamos listos para la crisis? Pregunta el don profético. Porque, hermanos, todavía no hemos visto nada. Todavía falta que Dios se dé a conocer. Y cuando Dios, hermano, se da a conocer, Él lo hace permitiendo que lleguen pestes como esta del coronavirus. Siempre en el pasado, cuando Dios quiso que las naciones entendieran quién es Jehová Dios, Él daba luz verde a las pestes para que aparecieran. Miren, vamos a leerlo aquí en el libro de Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28, versículos 21 al 23.
dice la palabra. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella. Y dirás: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado. Y sabrán que yo soy Jehová cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Enviaré a ella, ¿qué cosa, hermanos? Pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová. Hermanos, las naciones de este mundo se están dando cuenta quién es Jehová, al haber él permitido que Satanás con sus agentes colocaran esta pandemia. Pero todavía el Señor ha profetizado que vienen plagas. El Señor ha dicho que nuevamente el mundo va a conocer quién es Jehová. Y va a soltar los cuatro vientos. Mis hermanos y hermanas, todo esto va a desembocar en el gran día de Jehová. Ese gran día de Jehová que el profeta Sofonías lo describe de una manera impresionante. Vamos a leerlo. Sofonías 1. Sofonías 1, versículo 14 al 18. Está después de Habacuc. Sofonías 1, versículo 14 al 18. Está entre Habacuc y Ageo, este pequeño libro. Dice el profeta: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento. Y luego sigue diciendo: día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Qué les parece? Día de ira, día de angustia, día de alboroto y un día grande está próximo a aparecer en el mundo. De manera, mis hermanos, que hoy nosotros tenemos que hacer una decisión, y es de verdad hacer un compromiso con el Señor de que nos vamos a consagrar a Él completamente, que nos vamos a rendir a Él. El don profético, hablando de ese día cercano, de ese día grande, miren cómo lo describe. Cercano, dice, está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso, citando Sofonías 1:14. Pero ahora miren, ¿pero dónde contemplamos, dice el verdadero espíritu adventista? ¿Quiénes están preparando para subsistir en ese tiempo de tentación que está por sobrecogernos? El pueblo al cual Dios ha confiado las verdades sagradas, solemnes y escrutadoras para este tiempo, ¿cómo está, mis hermanos? Está durmiendo en su puesto. Eso es lo que está sucediendo, hermanos. El pueblo adventista está dormido.
como iglesia adventista a nivel mundial, el espíritu de profecía dice, están dormidos. Y no es tiempo de estar durmiendo. Por eso dijo Jesús, estén listos. Ustedes no saben la hora, pero estén listos. La pandemia es una señal. Hermanos, dice que lamentablemente no solo está dormido el pueblo adventista, sino que dice por sus acciones, tenemos la verdad, somos ricos y estamos enriquecidos y no tenemos necesidad de ninguna cosa. Mientras que el testigo fiel dice, no conoces que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así lo dice el Señor en Apocalipsis 3:17. ¿Con qué fidelidad, dice esta sierva, describen estas palabras la condición actual de la iglesia? No conoces que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los siervos de Dios, dice, presentan mensajes de amonestación dictados por el Espíritu Santo que señalan defectos de carácter a los que yerran, pero ellos dicen, esto no es conmigo. Esto no representa mi caso. No acepto el mensaje que me traéis. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Creo la verdad y es todo. Miren ustedes. Joel los testimonios, tomo dos páginas, 13 a la 14. Esto es para fulano, esto es para fulana, pero para mí no. Esto es para los que ya son miembros de la iglesia y para mí no. No, mis hermanos. Dios está hablando para todos. Dios quiere que todos nosotros, que nos ha bendecido con el oído, oigamos. Si oyereis y obedeciereis, comeréis el bien de la tierra, dice el Señor. Mas si no oyereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esto es para nosotros, mis hermanos. Dejémonos de tanto orgullo espiritual, que tenemos la verdad. Somos el pueblo elegido, somos el pueblo remanente. ¿De qué sirve si estamos mediocres y no nos hemos consagrado completamente al Señor? Dios quiere un cambio. Dios quiere que de verdad el pueblo se aliste y como el siervo fiel y prudente le dé el alimento a su tiempo, a sus hijos, a su esposa, a su esposo y esté preparado para la venida del Señor. Miren, en cambio, dice la sierva del Señor que muchas veces somos como el siervo malo, miren ustedes. Aquel siervo malo que dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir, profesa estar aguardando a Cristo. Es un siervo exteriormente dedicado al servicio de Dios, mientras que en su corazón ha cedido ¿a quién? A Satanás. En otras palabras, hermanos, es de apariencias. Miren cómo el Señor nos desnuda, hermanos, cómo el Señor nos quita la máscara para que nos veamos como verdaderamente somos. Es un siervo dedicado, dice, al servicio de Dios, mientras que en su corazón ha cedido a Satanás. No niega, dice, abiertamente la verdad como el escarnecedor, sino que revela en su vida el sentir de su corazón, a saber que la venida del Señor se tarda. En su manera de vivir. La presunción, dice, lo vuelve negligente de los intereses eternos. Acepta las máximas del mundo y se conforma a sus costumbres y prácticas. En él, dice, en el siervo malo, predominan el egoísmo, el orgullo mundanal y las ambiciones. Temiendo que sus hermanos ocupen un puesto más elevado que él mismo, empieza a hablar despectivamente de sus esfuerzos y a impugnar sus motivos. Miren, celo en la iglesia por los puestos. Y así, dice, hiere a sus consiervos,
a medida que se aparta del pueblo de Dios. Se une más y más con los impíos, se lo encuentra comiendo y bebiendo con los borrachos, uniéndose con los mundanos y participando de su espíritu. Así queda, dice, adormecido en una seguridad carnal y vencido por la indiferencia y la pereza. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 14. De manera, mis hermanos, que nosotros tenemos que decidir no ser más siervos malos, sino siervos fieles y prudentes. Tenemos que decidir, mis hermanos, que en nosotros va a haber sencillez, humildad, entrega, volvernos más a la oración, hermanos. Volvernos más a la oración. Creo que es oportuno que leamos 1 Tesalonicenses 5, versículo 6. Primera Tesalonicenses 5, versículo 6. Y vamos a leer el 5, capítulo 5, versículos 5 y 6. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Versículo 4. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esto es lo que toca hacer en estos tiempos difíciles. Velar y ser sobrios. Estar despiertos. Estar vigilantes. Y ser temperantes, porque sobrios es ser temperante, es decir, abstenernos completamente de lo malo y ser moderados con lo que es bueno. En la manera de vivir, inclusive, debemos de ser temperantes. Noten ustedes que dice el Señor que no somos de la noche ni de las tinieblas, sino que somos del día, y por lo tanto nos mantengamos, dice, despiertos y no durmiendo como los demás. El don de profecía dice: el fin de todas las cosas es inminente. Las señales están cumpliendo rápidamente y sin embargo parece que pocos se dan cuenta de que el día del Señor viene rápida y silenciosamente como ladrón en la noche. Muchos están diciendo paz y seguridad, a menos que estén velando y esperando a su Señor. Serán apresados como en una trampa. Mensajes Selectos, tomo 3, página 466. De manera, mis hermanos, que para no estar así desprevenidos ni dormidos, es bueno que atendamos el mensaje del Señor ahora, de velar. Los apóstoles constantemente están diciéndole a la iglesia que se mantenga despierta. Vamos a ver al apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Vean la exhortación aquí del apóstol. Primera Pedro 4, 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Si hacemos esto, hermanos, de velar en oración, estaremos listos para la venida de nuestro Señor. Pregunto a ustedes, y que lo oiga Jesús, ¿cuántos de los presentes quisieran de verdad, de ahora en adelante, estar listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a arrodillarnos y a pedirle al Señor que nos ayude para estar listos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque estás tan interesado en nuestra salvación que nos has hablado directo a nuestro interior. Nos has confrontado con la realidad de nuestra condición espiritual.
Sin duda, Padre, has pasado ese bisturí sobre nosotros buscando extirpar el cáncer del pecado que muchas veces nos está destruyendo. Señor, en este momento nosotros reconocemos que hemos pecado delante de ti. Reconocemos, Señor, que hemos hecho lo malo muchas veces. Reconocemos, Padre, que hemos actuado de una manera indiferente. Nos hemos dormido cuando debiéramos estar despiertos. Pero, Padre, ahora tú nos has hablado y nos has dicho que en medio de esta pandemia es necesario estar listos para tu segunda venida. Oh, Señor, te ruego que todos tus hijos e hijas aquí hayan comprendido este mensaje y estén decidiendo en su corazón no transigir más con la mundanalidad ni con el pecado, sino rendirse completamente a ti. Amén. Te ruego, Padre, que todos los que estamos acá nos humillemos delante de tu presencia, que verdaderamente anhelemos un cambio en la vida. Y Padre, te decimos hoy, te damos el permiso, Señor, para que tu Espíritu entre en nosotros y nos cambie y nos transforme. Oh Señor, te agradecemos por la exhortación, por el llamado a alistarnos, y te rogamos, Señor, que todos los que estamos aquí y los que han oído este mensaje, en aquel día glorioso, todos podamos estar listos para darte la bienvenida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.